Mario, bien, nos encontramos acá en un taller demostrativo de fieltro húmedo, el proceso, la idea es aprovechar al máximo la materia prima que tenemos a nuestras manos, lo que es la lana de oveja. El proceso consiste en escarmenar la lana, después colocarla sobre una mesa, va por capas, al través, sí, capas, la una capa puede entrar de esta manera, la otra capa se coloca al través, que todo quede cruzadas las capas, depende la... Depende de la obra que queramos hacer, se colocan la cantidad de capas necesarias. Se coloca la lana así, por capas. Enseguida se le echa agua caliente y se va con jabón de baño y se va amoldando para que darle la figura o el textil que se quiera hacer. Aquí estamos en el proceso de frotado. Consiste en colocarle ese plástico de burbujas para poder frotar bien la prenda y que no nos quede mal. Se echa jabón de baño al plástico para que la mano deslice. Este es el proceso de cortineado, el cual lo enrollamos así, va en una vara ahí para poderlo cortinear, para que la prenda quede más homogénea, como más bien hecha, bien terminada. Ahí se puede. Este es el paño ya casi terminado, el cual no sirve para hacer muchas decoraciones. Se puede sacar de ahí para bordar lo que es un pie de cama o muchas obras, cojines, lo que se quiera hacer. También pues bien terminado, la obra sirve para sentar, para hacer chalecos y todo lo que se quiera. Bueno, la técnica pasada que estuvimos mirando, la técnica de fieltro húmedo, ahorita vamos a mirar lo de técnica de fieltro seco, el cual consiste para trabajar con unas agujas que llevan una especie de espiral, en el cual con esas agujas se hacen el trabajo de como entreverar la lana y para poderle dar la figura que uno quiera. Pues la técnica es la siguiente: se agarra una mota de lana o el cadejo de lana y empezamos a picarla así con esa aguja y ahí para darle la forma, la figura que queramos hacer.
Yo esta lana la aprendí a hilar desde pequeña ahí en el uso. Pero ahorita la hilo mejor en el torno, que me rinde más. Yo toda la vida he hilado la lana y se hacen cobijas, ruanas, chalecos y bolsos. Sí. Los invito para que vengan a llevar las artesanías que hacemos en el barrio Villa Merced. O en Chiscas las pueden encontrar en el Hotel Mito del Águila.